país la pluja no sap ploure. O plou poc o plou massa. Si plou poc és la sequera, si plou massa és un desastre. T'adones, company, que feia molts anys que ens amaguen la història i ens diuen que no en tenim, que la nostra és la d'ells. T'adones, amic? Y me muero por volver y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés. Yo sé perder, yo sé perder. Quiero volver, volver, volver. Por tanto, vamos a continuar nuestra lucha porque queremos vivir dignamente de nuestro puesto de trabajo. Lo queremos dejar claro a estos socialistas obreros de pacotilla que la historia se encargará de juzgarlo. Porque a nosotros, a los trabajadores de Bruguera en lucha, nos podrán vencer, pero jamás conseguirán convencernos. ¡Viva la lucha de Bruguera! ¡Viva! En primer lugar, pues agradeceros a todas las personas que estáis aquí presentes el que habéis compartido este día con nosotros de estos 20 años, que para nosotros también, es decir, es un poco un rescate de una memoria histórica en donde hoy le podría, yo por ejemplo, digo, ¿cómo le podría definir a este tipo de encuentro con tanta diversidad de personas, de gente de Bruguera, gente que está venido de Andalucía, gente? Es un poco, quizá algo que se ha perdido dentro del movimiento obrero, que es la solidaridad. Yo recuerdo, y bueno, y vosotros la mayoría lo recordáis, que se hacían luchas en apoyo a solidaridad de empresas en lucha, se hacían 4 horas de paro, se hacían recolectas de dinero aquí para apoyar aquella lucha. Hay algunos que no los hemos podido encontrar, algunos porque se han marchado al pueblo, otros porque nos han devuelto las cartas, claro, son 20 años. Una de las circunstancias de estos 20 años es que hay muchos compañeros, es decir, de los que aquí habéis visto, es decir, que ya han desaparecido físicamente entre nosotros. Todos han sido muy importantes en la lucha de los compañeros de Bruguera que nos han dejado, pero evidentemente hay dos, por lo que siempre ellos habían significado como dos luchadores innatos en primera fila en todos los sitios, como son el Paco Robals y el Rafa Rubio. Yo quiero decir un homenaje a la línea optimista. José Antonio siempre nos enseñó a luchar, nos enseñó a decir un camino, una forma de hacer, el respeto a la asamblea, a los acuerdos, bueno, de autonomía, de una serie de valores que no es David Santacana. O sea, David Santacana era una persona que la teníamos en el momento, es decir, él siempre tenía esa capacidad de salida. Han sido dos personas, es decir, que nos han marcado muchísimo en todo el transcurso de nuestra lucha.
A 20 años vista, yo pienso decir que una de las cosas más importantes de la lucha de Bruguera hoy es lo siguiente. Nosotros como que tuvimos tan claro en un momento todo lo que habíamos recibido de tanta gente, también supimos, buscar unos mecanismos que en aquel momento yo pienso que tampoco sabíamos exactamente la repercusión que podían tener, pero sí que recuerdo decir que hicimos como tres apartados a nivel de económico. Uno se lo enviamos, que en aquel momento la lucha internacional más importante que había, que era la del Frente Sandinista, a la lucha nacional se la dimos al Sindicato Obrero del Campo, también le hicimos entrega de una cantidad, y nos quedamos, es decir, con otra cantidad, en donde veíamos como dos vertientes, una dimensión internacional, y en el tema del Casal, evidentemente, la proyección, es decir, que hemos tenido de contactos a nivel internacional con otros países, sobre todo de América Latina, pues ha sido impresionante, la CO56. Podemos decir que hoy en día es una cooperativa de crédito con una vida que cada vez más, es decir, en Cataluña, es un referente importantísimo. Si seguramente hubiéramos tenido la CO56 en aquel momento, a lo mejor sí que podríamos tener nuestra capacidad de montar nuestra propia cooperativa. La columna vertebral organizativa la constituía la Asamblea de la Tarde, donde debatíamos y decidíamos todo. Fue nuestro primer gran triunfo y supuso para nosotros una de las experiencias que jamás podremos olvidar. Habíamos conseguido durante un mes ser nosotros mismos. Vaig aprendre moltes coses. Va ser una qüestió molt personal, una cosa que estic molt orgullós, que quan ho explico a qualsevol altre ho estic explicant a tu, és aquella... t'ho expliques amb orgull, no? Va ser un grup de gent que treballàvem tots junts, però no ens vam arribar a conèixer íntimament fins a aquell moment de la lluita, no? I a més unes condicions molt precàries, que teníem de subsistir, vam estar subsistint dos mesos, a base de lluitant, de gent que ens ajudava, que aportava el menjar, aportava... I tot això que dona unes vivències molt, molt íntimes, molt, molt particulars. A nivell personal va ser molt, molt important. Un record molt, molt gran, molt, molt... Estic molt content i orgullós de tot el que vam fer. És que és una cosa curiosa, perquè a pesar de ser un moment molt fotut, que es tancava, que anava tothom al carrer, va ser un moment per mi molt, molt feliç, perquè vam tindre vivències molt, molt, molt íntimes que no podrem oblidar mai, no? Poder subsistir 64 famílies amb fills, amb les parelles dels treballadors, i subsistir a base... Vam descobrir que la gent és molt solidària, no? Que la vas a demanar i que la gent se volcava amb nosaltres. Bueno, es commemorarà el 20è aniversari de la primera sentència que va sortir a favor nostre. Nosaltres la idea del primer moment de la lluita, fins a l'últim moment, era no aconseguir millores a nivell econòmic, sinó tornar a treballar junts. Per nosaltres el millor que ens va fer, el pitjor, va ser... Nosaltres era una sèrie de gent que estava treballant i estàvem a gust treballant. No? Això ho va trencar, no? Això ens va fer molt mal. Això no és que no perdonarem mai. Com ha pogut arribar aquesta societat, aquest sistema, a carregar-se tot això? Si no hi ha moviment de gent, i cada vegada més, no? Gent que els fan fora, que tanquen empreses i tal, però no hi ha resposta, una resposta com... I això no acabes d'entendre, no? Tu no acabes d'entendre. Ara, al pas del 20 anys enrere... Sister, getting all I hand and blister me.
it's hard to breathe the tough fields, but in flux, and workers right around the clock. Jo participava tot dintre de la... O sigui, apartat per col·laborar-ho, no? Però les experiències que teníem, moltes les he viscut amb ells. Va, perquè dels nanos, nosaltres petits, el que era, era com una mena de vacances estranyes, no? O sigui, jo tenia la sala, jo sabia més o menys, entenia el que estava passant, la situació que hi havia, la lluita, tot això, però quasi pot dir que va ser una de les millors vacances que vaig tindre. Perquè vam passar moltes famílies juntes molts dies, de dia a la nit tot, anar a buscar menjar, tota manifestació, el viatge a Madrid, era experiències que no ho hem vivit mai i era una cosa molt especial, i a tot el que passava abans, perquè jo tenia la persona en si jo sabia el que estava passant, i a part jo, quan, com cada tarda després de menjar feien una assemblea, jo estava sempre allà a l'assemblea escoltant i m'entenava el que estava passant. El que passava, clar, dintre del que jo en tenia sempre no deixava de ser un criu i estava una miqueta, doncs, diria, del primer desalojo quan estava dintre de la fàbrica, d'una una miqueta de por. Perquè clar, t'aixeques pel matí i veus que està tota la fàbrica rodejada de policies amb cascos, amb escuts d'aquests, amb les escopetes de bola, o sigui, va ser molt fort. I el pare dalt, no? Veies que estava el teu pare de dalt de la fàbrica i després ja el dia que el van desallotjar, que va ser el dia que van sortir a fora, van dormir a la carretera, aquell dia també ho vaig passar una miqueta fotut. Perquè veus que està el teu pare allà, o està ple de policia, no saps el que li passarà amb ell. Després ho vaig explicar-t'ho, avui és... és una alegria, o sigui, molta alegria, però jo fa... Hi ha molta alegria que fa 20 anys que no veig, i passa que també tens els sentiments de... del pare, no? De ser el que va lluitar. Llavors el que va lluitar, el que va fer-ho tot, va ser ell, i... personalment penso que va ser un dels artificis, un dels que més força tenia, pel seu caràcter, pel seu impetu, un dels puntals que... sentiments molt forts avui. Sentiments molt forts. I una miqueta, que fa 4 anys que va morir, venen els records i... per mi és un dia molt especial, un dia molt, molt bo. I ara ja no hi ha unitat, i si no tens unitat no pots lluitar. Contra una empresa gran, o estàs unit o estàs tota la gent junta o no pots lluitar. Llavors, ara veus que cada un lluita per el seu interès particular. I així veus que no tens res a guanyar. Ara, doncs, jo sé el que pensaria ell, que el que van aconseguir ells va ser molt difícil, i penso que són dos o tres empreses o dos o tres grups de gent així d'amics que ho han aconseguit, i després de la Bruguera crec que ja no hi ha ningú més que ho hagi aconseguit. Bueno, no sé, penso que va ser d'entrada, recordo que va començar la lluita el dia 1 de juny del 86, que va, no, la lluita havia començat molt abans, però que va ser el dia que es va tancar a Bruguera, no? I llavors les coses estaven, doncs, com el dia que es va tancar, doncs, l'últim treballador havia deixat, no? I llavors a mi em va fer com si hagués sigut un assassinat, no? Perquè era d'un dia per l'altre que es va tancar l'empresa, es van acumulant molts sentiments. Clar, l'UITEPSA, que era l'organització autònoma dels treballadors de Bruguera, clar, tenia 700 persones, no? Doncs el moment en què es va trencar l'assemblea i que van quedar només 80, que estaven decidits a lluitar fins al final, doncs va ser també un moment molt fort de tristesa, no? De pensar que hi havia només una minoria que estava disposada a arribar fins al final, no? Això potser es va veure compensat pel fet de que quan el tancament de parets, doncs vas veure tota la quantitat de força i d'empenta i de decisió que hi havia allà, no? Que bueno, eren pocs, però estaven decidits a arribar fins al final, que això és molt important a la vida, arribar fins al final amb el que et proposis, no? De viatjar tota la nit, d'arribar allà rebentats, d'allà anar-nos a manifestar davant del Ministeri, i però bueno, veies tot l'entusiasme dels treballadors, de les dones, dels nanos, no? Gent, doncs, donava un caliu que potser altres lluites potser no han tingut, no? Es va saber que se celebraria un judici, doncs recordo que tothom deia que es perdria i tal, no? Jo me recordo que tenia l'esperança de que es guanyés, no? I realment, doncs, es va guanyar. Emocions molt intenses, no? I que, bueno, que et deixen això molt pozo, com ha dit el portolès, no? En la vida. I que, bueno, i que per mi també era com una prolongació
de la relació, bueno, sempre la relació no s'ha tallat mai amb el meu home, encara que vagi a morir físicament, però que la seva presència també era molt clara, perquè era molt clara per tothom, no? Que d'alguna manera no hi era físicament, però que estava allà, no? El casal que ha sortit aquí, no? De la COP57, vull dir que ha sigut tota una història, que no va ser una lluita aïllada i puntual. En un moment determinat salta la xispa de la consciència, no? Col·lectiva. Sí que és possible, no? Ara, evidentment, el capitalisme, per dir-ho així, ja s'està cuidant de crear unes condicions que dificultin cada cop més que la gent s'aglutini i faci accions conjuntes. Això, dissortadament, sí que és així, no? De lluitar col·lectivament, no? Tant en el món del treball, potser és un dels camps ara més difícils, no? Punt de vista de la lluita de Bruguera vista per les dones. Llavors vam dedicar a entrevistar a dones dels treballadors i vam fer 31 entrevistes, encara ho recordo. El seu company o companya havia respaldat la lluita, doncs es havien mantingut molt més forts i que segurament el fet de que no es decidissin a firmar, com van fer la majoria per seguir el camí fàcil, va venir bastant determinat per el recolzament del company o la companya, no? I fins i tot de les criatures que, bueno, doncs que es van unir com a la rereguarda i, de fet, durant el tancament de Parets, doncs, a primera línia, perquè moltes dones d'aquestes van resistir a que les desallotgessin, els van tenir a treure la Guàrdia Civil, vull dir que va ser un paper força important i maco, no? Però que amb molta gent d'aquí, de la Bruguera i de l'entorn, hem fet tota una història de 20 anys d'anar caminant junts, no? I això penso que és una sort en la vida, no? És estar molt acompanyat, no?, amb aquesta societat que va perdent els valors, no? O sigui que, home, es tracta de, no sé, d'intentar que sigui a tots els àmbits, no?, que puguem recuperar les ganes de lluitar per canviar les coses, no? Y desde aquí yo quiero rendir un homenaje a tantos hombres y mujeres incansables, forjadores de sueños. Y como gran fiesta, hemos abierto un gran vino de reserva, que es Bruguera. Este gran vino tiene unas connotaciones muy especiales. Aparte de las muchas luchas, yo estaba hablando un poco esta mañana, la cantidad de vinos de reserva que tenemos en nuestra bodega, en nuestra memoria histórica. Walker, con 63 días de huelga, el 76, Roca, el 77, las guarderías mayoritariamente de mujeres dentro de Barcelona, el 82 Bis Miró, en los barrios de Ripollet, y el 86 Bruguera. Este gran tesoro, yo creo que tiene el movimiento obrero, el gran tesoro de su memoria histórica. Esa memoria histórica tiene unos valores, y en Bruguera tuvo los valores de que la participación del hombre, de la mujer y de los niños fue extraordinaria. Un vino de reserva de esta categoría deja un pozo en cada uno de los que lo beben, de los que lo maman. Un pozo extraordinario. Y este pozo de ternura, este pozo solidario, de amistad, este pozo de amor en el fondo, en cada lucha nos deja un pozo. Por tanto, tiene un valor extraordinario, un valor extraordinario. Esto, lógicamente, necesita equipos que propongan caminos, que sean instrumentos de cambio
y que sobre todo abracen fronteras que rompan los límites de la inercia que tenemos. Y hemos de hacerlo conjuntamente con los proyectos que hoy tenemos delante, que no pueden hacerse solos y que necesitamos que cada uno de nosotros y nosotras estemos ahí. Esto no se hace solo. Claro, que no cabe que en este momento pues, que a nadie se le ocurra abandonar, porque hoy necesitamos a todos. Me decía un compañero que hemos de poner en marcha la letra C, que decía, que era comunidad, corazón y cooperación. El darrer del 60, l'inici del 70, la brogor prematura, el mirar de llavors, adonant-nos on érem, d'on érem, d'on veníem, però també l'esclat, l'erupció del futur, tot el futur per fer, i nosaltres enmig, renunciat a gran part del gruixut equipatge que ens havíem guardit, l'inútil equipatge, i el viatge per fer. Sabíem on anar, a les hores altes hi havia un despertar, potser d'una inconsciència, potser d'un somni antic. Tot era un remor insistent i creixent, per tot arreu, per tot, hi havia vells indicis, i en alguns llocs també brollaven els nous danys, d'antigues primaveres, de dacsa espicolada, de blats malaguanyats, puntejats de roselles, vermelles esperances com una alba distant, esdevinguda nit. Però ara tornàvem, tornàvem i tornàvem, i retornava el temps, entre verd i daurat, de donar-nos les mans i començar a aprendre de nou altra vegada, aprendre a caminar amb la torxa a les mans. Varen ser per a mi anys d'amor i combat, com si la dualitat completara dreceres, de compartir partit de cadascú. Vàrem trobar, vàrem buscar-nos, i a poc vàrem rebre donant-nos. Vam assumir l'oculta realitat, vam retrobar les nostres arrels vives, vàrem conèixer i vàrem reconèixer els que ens salvaren la història i el futur. El Valentín se podria leer... No, no, tu, Valentín, que jo he hablado mucho, estoy ya sentido. Leer los tres comunicados. Amigos, no os imagináis cuánto nos gustaría compartir físicamente este día de aniversario entre vosotros. Celebrar el gozo de haber vivido 20 años de amistad, por razón de la cercanía, a pesar de la distancia kilométrica, queremos renovar este compromiso de amistad, solidaridad, de ternura, como decía el Che, entre colectivos y ciudadanos de distintas latitudes y muy especialmente con vosotros, al igual que con los compañeros del SOC. La experiencia de vuestra lucha y vuestra victoria es, sin duda, una referencia a tener en cuenta en los procesos de intento de transformación profunda de nuestra sociedad. Para ello, merecería la pena de tomarse colectivamente el tiempo y hacer un análisis desde la perspectiva histórica de estos 20 años y redescubrir los elementos transformadores que intervinieron en aquel proceso. ¿Cómo fue posible que en una etapa del capitalismo avanzado un grupo de trabajadores y trabajadoras pudiera ganar el pulso a una gran empresa? ¿De dónde sacasteis la energía suficiente para manteneros firmes en vuestras convicciones a pesar de las zancadillas, deserciones y presiones? ¿Qué cambios produjo esta experiencia en la orientación futura de vuestras vidas? ¿Qué modelo de organización trabajadora sale configurado a partir de esta experiencia? ¿Por qué no todos los trabajadores de la empresa se mantuvieron firmes en la lucha por sus derechos? ¿Qué aportó vuestro ejemplo a otros colectivos? Y así una larga lista de aspectos interesantísimos para tomar buena nota y tenerlos en cuenta en nuestros compromisos actuales. Para nosotros en Madrid fue un privilegio disfrutar de vuestra presencia, vuestro entusiasmo, vuestra entereza, y sirvió de revulsivo en nuestros barrios para muchos trabajadores que pudieron compartir en sus empresas vuestra lucha. Fue llevar una parte importante de la realidad a los hogares y facilitar el hablar de estos temas. Era meter a la familia en las luchas del mundo de la empresa. Mucha gente entró en el descubrimiento y análisis de los problemas a través de la solidaridad, de sentirse iguales, del afecto, de ver en los demás los problemas, y vuestra presencia despertó todo eso. Igual ocurrió con la presencia de los compañeros corredores del SOC, que nos aportaron mucho más que nosotros a ellos por las mismas razones. Ojalá hubierais venido más veces.
porque cuanto más domesticada y adormecida está la sociedad, más necesitamos las acudidas de personas auténticas y coherentes que nos hagan despertar del letargo en que vivimos por inercia. Lo que no cabe duda es que a partir de ahí se forjó una amistad para siempre. Por eso, por todo lo que nos aportasteis, os damos las gracias y en nombre de muchos amigos de Madrid, os enviamos un abrazo fuerte, firme, tierno y fraterno. Concha y Enrique. Estimados compañeros, la Asociación de Vecinos de Aluche os saluda en el aniversario de las luchas de la editorial Bruguera, que casualmente coinciden con los actos de celebración del 32 aniversario de la fundación de nuestra asociación. Recordamos con mucho afecto los días en los que los compañeros del SOC de Andalucía y de la editorial Bruguera de Barcelona, dándonos ocasión de acogernos en varios barrios de la ciudad, como solo las familias obreras son capaces de hacerlo, ya que siempre hemos entendido que el movimiento vecinal y las luchas obreras caminan por la misma senda y saltan las barreras de la localidad. Desde entonces, este sentimiento se reafirmó mucho más en nosotros y solo nos queda agradeceros aquellos días inolvidables en los que nos permitisteis participar de vuestra lucha como si fuera nuestra. Por eso nos alegramos mucho al ver que llegasteis a un fin y que terminó siendo un buen ejemplo para todos nosotros. Un gran abrazo fraternal de la Asociación de Vecinos de Aluche para todos los luchadores de Uruguay. La lucha continúa. La lucha continúa. La lucha continúa. La lucha continúa. Y este es un comunicado de Vigordà, que es el sacerdote párroco de la parroquia donde estuvimos encerrados, donde se hizo la huelga de hambre. Nos envía una notita. Amics y amigas de la antiga editorial Bruguera. Disculpeu-me el fet que no hagi pogut assistir a la vostra festa. He de dir que em sento molt vinculat a vosaltres i reviure com si fos ahir la vostra tornada i la vostra vaga de fan a Sant Medir. Assumptes, tu com ets? Sí, senta-ho. A la parròquia, per part vostra, una placa de reconeixement, el 25/10/86. Em sento al costat vostre, una abraçada a tots, Vigordà. Explicat aquí els companys, el company que ha parlat del Porto és company meu de treball durant 25 anys. He treballat a la Condiesel, després la Lucas, després la Delphi, que és avui, no? Bueno, a Bruguera i a qualsevol empresa, perquè me recordo que llavors feien vagues per algun mort del País Basc, no penseu que la cosa funcionava així. I home, ho recordo com una cosa, vull dir que allunyo, perquè no, avui poques lluites n'hi ha, ara fa poc,
s'ha donat aquesta del Marc. Vam estar l'altre dia allà visitant-los i ha durat, ja ha vist el que ha durat. Menos que un iogurt, perquè de moment s'han venut els sindicats, els mateixos de devorens, eh? I és llàstima perquè no és que la gent no tingui ganes de lluitar, sinó que els caps, vull dir, la gent que coordina o que controla els sindicats, pràcticament està per això, per vendre, perquè d'aquí es té un profit i aquí està el tema. L'experiència que vam viure nosaltres va ser molt maca, perquè nosaltres érem un grup de xoc, no? I un dia dels que vam anar, doncs, sortien allà els guardes jurados aquest, i un company va agafar un totxutxí, li va fotre un al pit i ja no es va acostar més a la valla. Vam passar moltes hores, perquè quan ells viatjaven, tot un grup de gent nostra, a nivell de sindical com a nivell de Ripollet, que hi havia un nucli bastant important, ho estaven donant suport permanentment a la lluita. I és qüestió de posar-se dur i sobretot la lluita al carrer. I el que van fer ells és un tema molt important, perquè no solament van lluitar la gent, els sindicalistes, els treballadors, sinó que van incorporar la família, que això és molt important. Perquè saps què passa? Si tu estàs lluitant en una empresa i el suport a casa no el tens, és molt difícil mantindre la lluita. El lloc de treball i la dignitat, que tu no pots, després de treballar 20 anys en una empresa, que et fotin al carrer com si no res. I vull dir, això no pot ser de cap de les maneres. Que me'n recordava dels moments de vores, no? No són masses, perquè gent que estigui una mica atronada com nosaltres, que el que vol és lluitar, doncs no n'hi ha tanta, no? O que tothom fos una mica bruguera, que portés la lluita fins a aquest extrem. Els canvis han sigut molt forts en 20 anys, bestials, no? I llavors seria qüestió de recuperar, però no és fàcil. La gent ha agafat un dels costums que don prioritat a anar a comprar que no pas a anar a lluitar, i doncs això és així. Però, és clar, al punt que anem arribant, tal com deia el Diego, si un pis val 40 milions, jo tinc dos fills a casa. Això no pot ser de cap de les maneres, això no és normal de cap de les maneres. Els treballadors de Bruguera, en part de les indemnitzacions que van cobrar, van decidir destinar una sèrie de diners a diferents experiències socials, de lluites obreres, de lluites socials, etc. I una part d'això creen un fons per poder finançar la creació de cooperatives, fonamentalment, i de projectes autogestionats. Amb el temps, això es va institucionalitzant i es crea COP57, que és una cooperativa de serveis financers. És complicat extrapolar situacions, però sí que és veritat que ara no et trobes en situacions així. El que sí que és veritat és que la lluita de Bruguera va servir ja no només per crear COP57, sinó que es van crear tota una sèrie de cooperatives dels propis treballadors de Bruguera. Una sèrie d'experiències en el món del cooperativisme, de l'autogestió, de la democràcia econòmica, que han sortit arran de l'experiència de Bruguera. COP57 creiem en el cooperativisme, evidentment, no és un conte de fades, la realitat és la que és, i per tant et pots trobar en situacions complexes, en situacions que impliquen un sobreesforç important, però sí que és veritat que és una alternativa de democràcia econòmica que funciona, que és viable i que hi ha una realitat existent. Per tant, jo crec que sí, que és una alternativa al model econòmic capitalista. Creo que fue un proceso muy interesante a nivel personal, hubo mucha relación entre las personas que digamos que formamos el grupo, que reivindicamos el puesto de trabajo en el proceso de lucha. Yo creo que fue a nivel personal, te sitúa en un momento en que la pérdida del puesto de trabajo es como si se te abriera el suelo debajo de los pies, ¿no? Te deja sin alternativa y llega la lucha que lo continuará pues, a través de montar cooperativas, etc. La lucha sindical es un entorno muy difícil, muy complicado. Ya en aquel momento la actitud de los grandes sindicatos en relación a sus propios intereses y los intereses de los trabajadores pues ya empezaban a ser divergentes. Bueno, la globalización, digamos, la internacionalización de la economía, lo que ha hecho es profundizar lo que en aquel momento empezaban a ser como chispazos, ¿no? Por donde iba a ir lo que eran las relaciones laborales en las empresas, ¿no? Quiero decir, la reconversión que en aquel momento se realizó en Bruguera, bueno, sobre todo en el sector de artes gráficas, y que ya empezó
a manifestarse los dos autores, yo creo que fue el pistoletazo de salida para reconversiones de alguna manera encubiertas, pactadas con los grandes sindicatos y que en ocasiones pues, supusieron pérdidas de puestos de trabajo y lo que quizás sea más importante, ¿no? Modificar el estatus que había hasta aquel momento, quiero decir. Que lo normal fuera tener un contrato indefinido y no la vorágine de la contratación temporal que existe ahora, que en el fondo es consecuencia pues, de todas aquellas transformaciones que se dieron en el tejido productivo. Salvo algunas excepciones honrosas, como siempre, fueron gente, digamos, de pequeños colectivos, digamos, de gente de la izquierda, digamos, no mayoritaria, ¿no? Lo que en aquel momento se llamaba la izquierda residual, ¿no? Y que yo creo que es la gente que ahora mismo nos seguimos encontrando. Quiero decir que yo creo que en el proceso de Bruguera no hubo participación, salvo a nivel personal, no hubo participación de los grandes sindicatos o de las grandes corrientes sindicales. Y yo creo que eso se manifiesta aquí. Quiero decir que no hay, como decirlo, ni representantes de la administración ni de los, digamos, eso, ni de los grandes sindicatos. Gente que de alguna manera entiende que el cambio es posible y que lo hace a través de pequeñas plataformas que no tienen ni mucho menos la dimensión de lo que podrían ser las grandes instituciones sindicales o políticas. Y yo creo que es la manifestación de que hay gente que sigue o que seguimos, ¿no? Oh, es complicado, complicado. I Bruguera és un exemple més d'això. I no ens n'anirem d'aquí. Per tant, ja us podeu fotre com vulgueu. A veure, te acuento també una frase que deia Vendrés, vam sentir-la amb l'Angelina a Toulouse, que vam anar a una reunió d'abogats, molt rojos, molt rojos, molt rojos, que vivia allà, 73, 74. I jo era molt jovenet i quan vaig sentir la frase vaig dir, este paio, com se basa? Va dir, algo així com, cada lluita, com més revolucionària és, millor resultat jurídic té. Jo he passat 30 i pico d'anys des de que vaig sentir aquesta cosa, jo no sé explicar el per què això és així. L'únic que he pogut donar a fer és que això ha sigut així durant tota la meva experiència laboral. Jo no vaig preparar més el judici del que havia preparat altres judicis i en canvi el resultat, tots sabeu que va ser un resultat extraordinari per errors meus, entre ells, doncs, aquí s'acaba amb la sentència del jutjat social número 21, que dit entre parèntesis, a jutgera de dret, una qual cosa, no entens massa com el home va fotre aquesta sentència. Van cometre l'error de recórrer la sentència al Tribunal Suprem, allò va durar 4 anys, la broma, i en aquells tiempos que no eren els d'ara, l'empresa si volia recórrer tenia que pagar cada mes el sou. Això va ser la idea genial de l'advocat del banc, que va ser condemnat. L'advocat de la Bruguera va dir, estem bojos, pregueu. Jo no. Tant se va emprenyar, per l'altre, que va deixar el cas. Que va deixar el cas i se'n va anar. I llavors, el que podia era enviar cada mes només 9 milions de pessetes d'aquests tiempos per poder pagar el sou de tot el banc. Per la qual cosa, durant 9 anys, la lluita va poder, ai, 4 anys, perdó, la lluita va poder continuar, però degudament financiada, i no. Va durar tant la cosa que es va generar un nou atur. Anys del 100%, no. Per haver coses es va guanyar el 200%. I alguna, el 200%. Ja, i aquí no passa res. Estàs, jo, els números que recordo, tots ho veig. Penso que els he dit, com a mínim tenen que ser 25 milions, el que era la financiació, i 15 milions, el que era ajuda a casar. Ajuda a lluites, deien, del tercer món, i ajuda a financiar formes de treball. Una altra característica, hem sabut seguir junts les reflexions per portar-nos a germanar-nos i fusionar-nos. I amb tot això, jo l'única cosa que puc fer avui és desitjar que els pròxims 20 anys continuem lluitant junts i ens podem trobar en tants aspectes i amb tanta probabilitat com han passat aquests 20 anys. Res més, felicitat i salut. Gobierno y sindicatos han abierto hoy oficialmente el diálogo social en un encuentro que ambas partes han calificado de satisfactorio. Nuestra jornada en la capital no pudo ser más solidaria. Un grupo de jornaleros andaluces que también reivindicaban su derecho al trabajo
y a la dignidad como personas nos recibían en el punto de llegada. Diego Cañamero nos dirigía unas palabras de bienvenida. Decirle también que vuestra lucha es nuestra lucha, que la lucha de cualquier trabajador, de cualquier punto de este país, de cualquier país, es una lucha de nuestra clase, de nuestros trabajadores. Yo os digo, compañeros y compañeras, en nombre de todos mis compañeros, que sigáis adelante, que la lucha es la única forma de vencer, que el enemigo es fuerte, pero que con la lucha y la unidad de toda nuestra clase, algún día, y no muy tarde, seremos capaces de vencer. Mucho ánimo, compañeros, adelante en la lucha y a vencer. ¡Paz, trabajo y libertad! ¡Paz, trabajo y libertad! Bueno, ¿qué os puedo decir yo? La verdad es que tengo un recuerdo bastante fraternal con vosotros, aquello de Madrid, del Bernabéu, cuando me he visto me cago en la hostia. Parece que no, los años pasan. Porque quizás vosotros también, igual que nosotros habéis compartido toda una historia de lucha, de sacrificio. Todas las luchas son importantes, aunque, como bien decía ahí, no se consiga los objetivos que se pretende. Por eso es tan difícil y por eso es tan complejo. Y por eso el capitán no sigue ganando la partida, porque es muy difícil. Pero yo creo que toda la lucha deja una huella, deja siempre un recuerdo, deja unos sentimientos, unos vínculos. Sobre todo dejan la honestidad, sí, la dignidad de una clase, ¿no? Que no se renuncie, no renunciamos a tener libertad. Y sobre todo será siempre mejor si somos capaces de que esa lucha y que esos testimonios, la gente más joven, sean capaces de coger ese testigo y esa fuerza. Cosas no son para siempre. Ni las victorias son para siempre, ni las derrotas son para siempre. Nada es para siempre. Incluso hay quien se casa por la iglesia y el cura le dice hasta que la muerte te separe, y tampoco es verdad. Nada es para siempre. Las cosas las tiene uno que defender todos los días. Sí, hay que regarlo todos los días. Eso pasa como una maceta de flores. Si tú no la riegas, se seca. Y entonces, el esfuerzo es todos los días si queremos mantener lo que tenemos, evidentemente. Porque el capital nunca tiene... No da tregua nunca. El capital es como la calcoma. Esto va royendo. Entonces, el capital no tiene tregua. Pasa igual que la vivienda. ¿Qué creéis de derecho? Que una vivienda pueda valer 40 millones de pesetas o 50 millones. ¿Qué chaval joven puede eso costearse? Eso no es peor que la droga. Eso sí que es enganchar una hipoteca mientras vida. Eso, y tenemos que combatir eso. El capital hay que combatirlo con todas nuestras fuerzas. A que realmente las cosas las tenemos que seguir peleando todos los días. Y por eso el ser humano algunas veces, no todos, pero hay algunos guaranujillas que se venden, que se cansan, que abandonan y que se justifican. Pero yo creo que es muy importante que nosotros no demos tregua tampoco igual que el capitán, sigamos peleando. Vosotros aquí, en la medida de vuestras posibilidades, y nosotros allí, en la vida de nuestras posibilidades, que allí también lo tenemos duro que roe, porque todavía están los marqueses, los duqueses y todo ese tipo de gente, ¿me entiendes? Intentando incluso meternos en la cárcel, porque nosotros vamos a un cortijo todavía y te llega el conde la maza. Bueno, ya el conde la maza se murió, el pobre hombre. El duque del infantado o el conde Aguilar, y te dicen, usted se tiene que ir aquí. Digo, ¿por qué? Dice, porque esta es mi casa. Digo, usted será un centro de trabajo. No, esta es mi casa, es mi propiedad, yo te quedo en la calle. Si no, llamo a la Guardia Civil. Llamo a la Guardia Civil. Y la Guardia Civil tarda en llegar, pues, unos 5 segundos aproximadamente. Llámalo por un incendio, llámalo por una pelea. Que no aparece por ninguna parte. Pero llámalo porque lo llamo un terrateniente. Bueno, van como un pollico, como yo digo. A una velocidad enorme, ¿no? Tú, por ejemplo, desde el 2001 hasta la fecha, tenemos 112 personas procesadas del SOC. Cosas, yo estoy convencido que las conseguiremos alguna vez, como decía Diamantino. Tarde, no importa, si tarde 10 años, 10 años.
que tarda 20 años, 20 años. Hombre, importa, evidentemente importa, ¿verdad? Queremos que sea más rápido. Pero nunca podemos renunciar, aunque tarde un millón de años, jamás podemos renunciar a lo que es la grandeza del ser humano, de las personas. Eso no podemos renunciar jamás en la vida. Y yo creo que ese espíritu de combate no lo podemos perder nunca, por muy duro que sea. Más duro fue hace 40 o 50 años los que tuvieron que luchar contra Franco, que se jugaban la vida. Nosotros hoy no nos la jugamos, nos jugamos el puesto de trabajo, nos jugamos no que te eche una multa, nos jugamos, pero no nos jugamos la vida. Y algún día, pues realmente, pues tendremos un mundo que no sea el mundo que nos están pintando, porque el mundo que nos pinta es un mundo fracasado, por mucho que nos lo quieran diseñar. Es un fracaso total. Cuando 2.000 millones de personas vivimos y 5.000 tienen enfermedades, pasan hambre, mueren, y cuando roban riñones de niños y los venden en el mercado, y cuando la droga circula, y cuando las enfermedades funcionan, y cuando 20 millones de americanos pueden morir por el SIDA habiendo adelanto, y cuando tiramos productos al mar para no encarecer los productos, y cuando le damos tierra vacía para no cultivar, este mundo no funciona, es una mierda, no funciona, coño. Y entonces tenemos que ser conscientes de que esto hay que avalar esto, no tenemos que aliviar el fracaso del capitalismo. Y lo tenemos que combatir en todas las direcciones, en los ayuntamientos, en la cultura, en el deporte, en todos los rincones. Lo tenemos que combatir, a que sigamos combatiendo, porque yo creo que eso es el camino acertado. Y algún día conseguiremos ese mundo ideal que todo el mundo queremos, un mundo donde podamos vivir en armonía, sin guerra, en paz, con trabajo, y eso es lo que nosotros invito. Valiente y combatiendo, rebelde, y yo creo que para los jóvenes es muy importante que podáis ser testigos fuertes. Muchas gracias por todo. Carrers i llengua inaugurada en tots els codis en tots els codis pots perdre una partida amb els fidels o creure amargament en temps més dòcils. Quina es pot oblidar de les arrels? Reclama la custòdia en els seus somnis. Reclama la custòdia del seu sol, ai, del seu somnis. Reclama, ai, la custòdia del seu sol, ai, del seu somnis. Vas a una banca tradicional, pues fíjate lo que te dicen los de la banca, que siempre quieres alfileres y siempre apuntas a capuntas. Porque la vida ya no es con Fabian Times. Sí, ya no es con Fabian Times. Que 20 años no son nada. Ya fue un mol, sí. Bruguera, bruguera. Este mundo no funciona, es una mierda, no funciona, coño. Cada lluita con más revolucionaria es mejor resultado jurídico. A seguir soñando. Pero eso sí, con el mazo dale.
els menuts. Quien lucha en el acierto o en el error, quien se enamora del cambio social y se considera revolucionario, tiene que tener el problema, el riesgo de la muerte y de la prisión, como una de las eventualidades. Pero el hombre es un bicho raro, hay gente que arriesga la vida por manejar un auto a 300 kilómetros, arriesgar la vida por una causa hermosa, parece bastante más racional.